en este proyecto, en rescatar a familias en extrema pobreza y necesidad. Se ha convertido en un sueño hecho realidad para muchos animalitos que se encuentran en las calles abandonados. Muchas veces nos olvidamos de que compartimos este mundo con otros seres, seres que también tienen necesidad y nos acompañan en nuestro diario vivir, alegrándonos la vida con sus pequeñas patitas y así siendo el mejor amigo del hombre. Uy, casi le pisan, vea. Lo rescatamos. No sé de dónde apareció el chiquito. Mira. Está sucito. También está lleno de pulguitas, mira. Aquí está la pulguita. Justo venimos a visitar a los perritos que tenemos en nuestra fundación. Entonces, justo estábamos llegando y acabamos de ver por las calles a este pequeñín. Por poquito los carros le atropellan. En esta parte de acá le encontramos algunos carritos. Ya estaban por pisar. No sé si habrá más de ellos. No vio más de ellos. Por acá ha estado este pequeñito. No sé de dónde salió. Bueno, está haciendo bastante polvo. Y hay muchos carros que están pasando, entonces mejor lo vamos a llevar a darle de comer, a estar con hombrecito. Pobrecito, vamos. No sé de dónde salió él. Y está solito. Allá hay otro perrito. ¿Será la mamá? No se sabe. Esperemos sobreviva porque está mojadito. Le vamos a dejar aquí para llevar hasta donde están los demás. Pues que él logre crecer. Era tan pequeñito, casi el color de la tierra. Y no lo veía. Aquí está una bolsa de panes que nos donaron. Y vamos a darle de comer a los demás cachorros que tenemos en la fundación. Vamos. Ya vamos a la casa. Bueno, así como todos ellos son rescatados. Otros están por abajo. Entonces este pequeñito también logramos rescatarle. Está un poco débil. Vamos a llevarle a que le conozcan sus nuevos amiguitos. Miren, va a ser uno de sus compañeros de vivencia ya. Vamos a llevarle este pequeñín y también vamos a llevarle para compartir estos panes que hemos logrado traerles. Entonces estos panes van para todos los cachorros. Vamos a llevarle, vamos. A ver, le vamos a poner aquí en este lugar para que él esté hasta un cierto momento. Y a los que ya están aquí, a los grandes, pues vamos a darles unos pancitos. No van a comer mucho porque si no ellos son capaces de comer todo. Y hay que dar poco a poco. A ver, al pequeñito, toma mijo, toma chiquitito, mire. Come, come, come. No puede comer todavía, creo. A ver. Mira, come. Eso. Bueno, primero toca tratarle a él. Ellos eran lo mismo, eran pequeñitos, pero ya dándoles un trato crece. Creo que ya se están empalagando. Ya se empalagaron. Ya. Vamos a guardar estos panes para que sigan comiendo mientras podamos darle. Como es el campo, entonces ellos ya viven aquí enseñados, estos perritos. Entonces ellos viven en este lugar, la comida que logramos conseguir. Le damos como panes, galletas, los perritos que son rescatados viven en este lugar y se los da de comer. Están en la parte de abajo donde están algunos pollitos, así. Vamos. Hay un chanchito y le vamos a dar de comer este pancito. Eso. ¿Le gustó el pan? A ver, a otro pancito. ¿Le gustó? A ver, otro pancito. Está agradeciéndole a Dios por este hermoso manjar. Y se llevó el pan. Mira, ya se lo está comiendo, ¿eh? Mire, cuando abre así la boquita, los cerditos dan a entender que le gustó, le encantó. Están saboreando. Mira como con. Hacemos otro trito, toma, porquito.
Eso. Ya. Bueno, en el video anterior Evelyn vino hasta acá y aquí teníamos algunos pollitos, algunos cuyes, pero Evelyn mismo ya se alimentó con algunos de ellos. Entonces ya casi no hay nada en los pocos cuyes que todavía existe aquí en este lugar. Pues hay cuyes, hay pollos, pero bueno, pollos ya no hay porque ya se alimentó. Perros, ahí están algunos perritos. Ahí están algunos perritos, ahí está otro perrito también descansando. Aquí habían pollitos, pero ya se acabó. Y aquí hay unos pocos cuyes nomás que todavía hay. En la dieta de la Evelyn se ha acabado todo. Aquí hay otros cuyitos. Y así, mientras logramos rescatar a algunos perritos que podamos, seguimos trayéndole acá y ellos siguen alimentándose hasta cuando se pueda. Vamos a seguirle dando al puerquito un poco de este pan. Asegurar la puerta para que no se rompa. Ya, vamos. El rescate a familias en extrema pobreza y necesidad se ha convertido en parte de mi vida. Con cada una de las historias que hemos vivido junto a ustedes, con una mezcla de emociones, a veces con lágrimas en los ojos, pero todos unidos por una misma causa, para poder tener un final feliz. Israel Chicaiza.